Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a nuestro día 13 de itinerario hacia la consagración al corazón de Jesús. En primer lugar, como cada día, vamos a considerar un sentimiento del corazón de nuestro Señor. Para hoy está tomado de San Juan capítulo 8. Dice: de madrugada Jesús se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús replicó: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es realmente hermoso considerar la misericordia de Jesús. Un sentimiento que frente al caído se aproxima, se lo levanta, lo mira con ojos de compasión. ¿Cuánto tiempo habremos podido perder tú y yo juzgando a los demás? A veces a los que tenemos más cerca, a los de nuestra propia familia, al marido, a la mujer, a los hijos, a los padres, hermanos, primos y demás. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué actuó de esta manera? Y este juicio nos aleja, nos separa. El Señor hoy, de una manera muy profunda, nos enseña a vivir en la misericordia, que restaura a las personas. Esta mujer, aunque haya sido pecadora, fue restaurada por una mirada que no la condenó. Ese es el corazón de Jesús. Hoy tenemos una santa muy especial que también nos enseña a entrar en el misterio del corazón de Jesús, Verónica Giuliani. Nació el 27 de diciembre de 1660 en Mercatello, en Italia. Desde muy corta edad sintió el deseo de dedicar su vida a Cristo. A los 16 años ya muestra algunas imperfecciones de carácter y Jesús le dice que tiene un corazón duro. A los 17 años ingresa en el monasterio de clausura de las Clarisas Capuchinas de Città di Castello, donde permanecerá hasta su muerte. Recibe el nombre de Verónica, que le fue revelado providencialmente. Ella será la Verónica del Via Crucis, que significa verdadera imagen, y en efecto llegará a ser una verdadera imagen de Cristo crucificado. Un año después de recibir la profesión religiosa, inició el camino de configuración con Cristo a través de muchas penitencias, de grandes sufrimientos y de algunas experiencias místicas vinculadas a la pasión de Jesús, la coronación de espinas, los desposorios místicos, la herida en el corazón y los estigmas. Tras la aparición de los estigmas, que la santa no consiguió esconder, tuvo que soportar durísimas humillaciones cuando el santo oficio se ocupó del caso. Fue encerrada durante 50 días en la enfermería, totalmente aislada. Su gran obediencia y humildad vencieron sobre todas las cosas. Verónica tenía el deseo de la inmolación y de la expiación por la conversión de los pecadores y le pedía a Jesús ser crucificada con él. Le repetía: crucifícame a mí, me ofrezco para que los pecadores me claven en tu lugar. Y así vivió la siguiente experiencia. Ella lo dice: vi salir de sus santísimas llagas 5 rayos resplandecientes. Todos vinieron hacia mí y yo veía cómo esos rayos se convertían en pequeñas llamas. En 4 estaban los clavos y en una vi que estaba una lanza como de oro, al rojo vivo, y me traspasó el corazón de lado a lado, y los clavos me traspasaron las manos y los pies. Sentí un gran dolor, pero incluso en el dolor me veía completamente transformada en Dios.
En ella todo se interpreta en clave de amor, y esto le infunde una profunda serenidad. Vive cada cosa en unión con Cristo, por amor a Él y con alegría, para poder demostrarle todo el amor de que es capaz una criatura. La santa vive en esta perspectiva. Reza, sufre, busca la santa pobreza como expropiación, la pérdida de sí misma, precisamente para ser como Cristo que se entregó totalmente. Ella escribió muchas cartas, textos autobiográficos y poesías, pero su diario, iniciado en 1693, es la fuente principal con la cual la podemos conocer. 22.000 páginas manuscritas que abarcan 34 años de vida en el claustro. En cada página de sus escritos, Verónica encomienda a alguien al Señor y su corazón se dilata por las necesidades de la Santa Iglesia y anhela la salvación del mundo entero. Verónica grita: oh pecadores, oh pecadoras, todos y todas vengan al corazón de Jesús, vengan al lavatorio de su preciosísima sangre. Él los espera con los brazos abiertos. Hay muchas citas bíblicas en los escritos de Santa Verónica. Ella vive del texto bíblico. Verónica vive la sustitución de su corazón herido por el corazón amoroso de Jesús. Ella dice que en ocasiones también custodiaba en su pecho dos corazones, el de ella y el de Jesús. El primero natía normalmente, el segundo le levantaba las costillas, tanto que en el convento las hermanas conseguían oír su latido desde lejos. Y algunos dicen que veían a Verónica arder por el efecto de este segundo corazón. Al morir le practicaron una autopsia a la que asistieron las figuras más representativas de la ciudad, y al extraer su corazón vieron en él reproducidos los signos que Verónica había descrito en su diario, muchos años antes. En el corazón de Verónica estaba impreso todo: la cruz, la corona de espinas, la lanza y la caña unidas, la inscripción, los martillos, los clavos, el estandarte de Cristo Rey. ¿A qué nos invita Verónica Giuliani? A hacer crecer en nuestra vida cristiana la unión con Jesús viviendo por los demás, abandonándonos a su voluntad con confianza completa y total en unión con la Iglesia. Unir nuestros sufrimientos al sufrimiento de Jesús crucificado por la salvación de los pecadores. Mirar hacia el paraíso, nuestra meta está en el cielo. Alimentarnos a diario de la palabra de Dios para encender nuestro corazón y orientar nuestra vida. Las últimas palabras de la santa son como la síntesis de su existencia. He encontrado el amor se ha dejado ver. Oremos, Señor, concédenos la misericordia con que has mirado a la santa, a la mujer adúltera que seguramente después se volvió santa. Ayúdanos a amarte, a desear hacer tu voluntad como lo hizo Santa Verónica cada día de nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga y los acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.